Inundaciones catastróficas transforman ciudades enteras en Turquía en noviembre de 2024, desatando el caos y poniendo a prueba los límites de la supervivencia urbana. Mientras las calles se convierten en ríos turbulentos, un intrépido ciudadano navega por la ciudad usando una tabla de remo, redefiniendo el concepto de transporte urbano en medio del desastre. Con cientos de turistas evacuados, residentes atrapados en sus hogares e infraestructuras colapsadas, la lucha contra el tiempo se intensifica para prevenir pérdidas de vidas y daños irreparables. A medida que las aguas siguen subiendo, las autoridades se enfrentan al desafío de su vida: transformar las ciudades para sobrevivir a un futuro de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Fuertes lluvias han azotado la provincia de Muğla, Turquía, el 22 de noviembre de 2024, convirtiendo las calles en ríos y sumergiendo hogares y negocios. En Fethiye, el agua alcanzó un metro de altura en algunas zonas, atrapando a residentes en sus apartamentos. Los equipos de bomberos fueron desplegados para rescatar a los atrapados, utilizando botes y maquinaria pesada. Este evento es parte de una serie de fenómenos meteorológicos extremos que están poniendo a prueba la resistencia de las ciudades turcas. El alcalde de Muğla, Ahmet Aras, ordenó un informe detallado sobre las regiones afectadas por las inundaciones. Instruyó a la Administración de Agua y Alcantarillado de Muğla, Muski, para desarrollar proyectos que prevengan futuras inundaciones. Los equipos de Muski, con 176 personas y 96 vehículos, respondieron a diversos problemas en toda la región. ¿Pero serán suficientes estas medidas para enfrentar la creciente amenaza de eventos climáticos extremos? Según datos meteorológicos recientes, varias regiones de Muğla experimentaron fuertes precipitaciones. En Fethiye, un residente describió la inundación como un río bajando de una montaña cercana. Los residentes están lidiando con esta catástrofe natural con resiliencia y apoyo mutuo, mientras las autoridades trabajan para mitigar los daños. En medio del caos, los residentes de Muğla están demostrando una increíble capacidad de adaptación. Un ciudadano fue visto utilizando una tabla de remo de pie para navegar por las calles inundadas de Fethiye. Este acto de ingenio provocó reacciones humorísticas en redes sociales, con usuarios bromeando sobre yates motorizados. Estas acciones reflejan la resiliencia y el espíritu creativo de la comunidad frente a la adversidad. La situación se agravó en otras partes de Turquía. El 22 de noviembre de 2024, en Antalya, 400 turistas tuvieron que ser evacuados de un hotel en Manavgat debido a las inundaciones. En Serik, un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias golpeó una casa. Mientras tanto, en Fethiye, Fuat Mutlu, un residente, logró escapar llevando una maleta a través de agua que le llegaba a la cintura. «El agua me llegaba a la cintura. Agarré algunas pertenencias y me fui para que los equipos pudieran rescatar a los ancianos y las mujeres», declaró Mutlu. Las autoridades locales y los servicios de emergencia están trabajando arduamente para ayudar a las comunidades afectadas en su proceso de recuperación. Estas inundaciones son parte de una tendencia de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos en la región. El alcalde Aras declaró: «Estamos tomando medidas contra las inundaciones», enfatizando la necesidad de implementar rápidamente proyectos de infraestructura técnica. Las autoridades están trabajando en planes de adaptación a largo plazo para hacer frente a los desafíos que plantea un futuro con patrones climáticos cambiantes. Con estas medidas, las ciudades turcas buscan aumentar su resiliencia ante futuros eventos meteorológicos extremos.